Buenas noches y bienvenidos a una noche más de Estamos Aquí, todos los lunes 22 horas para acompañarte y hoy con la presencia de Ezequiel Rodríguez. Así que no te vayas porque en el segundo bloque lo vamos a tener con nosotros. Siempre estamos conectados, siempre hay un acto de conciencia, siempre estamos abiertos, aunque parezca que no. Pareciera como que no puedo estar equilibrado o no puedo estar tranquilo porque está lloviendo, porque no llego a fin de mes, o porque las cuentas me pasan por arriba. Pero siempre vuelvo a decirte lo mismo, siempre te recalco lo mismo. Tenemos vida, tenemos la capacidad de respirar, de razonar y de seguir adelante tal como estamos. Y todavía es como que no, necesito una comprobación de que realmente tengo vida. Y es muy loco porque ahí como estás tenés vida. Pero pareciera como que algo es necesario para hacerte ver de que lo que realmente tenés es importante. Muchas veces lo dejo de lado y empiezo a quejarme por cosas que no tienen sentido, o digamos que sí tienen sentido. Si aprendemos a jugar, no tienen sentido. Y es muy loco porque si no sé jugar, tienen un sentido mentiroso. La mentira. ¿Quién te miente? ¿Cuándo nos mentimos? ¿Dónde están los reflejos? ¿Por qué me mienten? ¿Qué me están contando? ¿Qué me están haciendo creer? Y darme la posibilidad y la capacidad de observar qué es lo que sale de la boca del otro. E inclusive darme la posibilidad de ver, observar, interpretar, escuchar y generar un sentimiento, una forma de sentir. Que tu mentira me hace mal, que tu mentira me genere incomodidad. Me gustaría entenderte, me gustaría hacer terapia, porque en realidad no quiero sentir lo que estoy sintiendo, porque cuando te mienten duele. Entonces todo tipo de terapia es para no sentir dolor. Y es muy loco porque cuando la gente viene a atenderse, uno invita y acompaña a que sienta ese dolor, para apaciguarlo, conocerlo y quizás, si lo aceptás, empieza a desvanecerse y empieza a transformarse y a complementarse con otras cosas que están muy cerca, dándote cuenta que todo es una masa y todo lo mismo, porque todas aquellas veces que sentiste malestar, si lo superaste, hoy te estás riendo, y si no lo superaste, quizás no quieras verlo. Mejor de eso no hablamos. Vamos a dejarlo en el cajón. Mejor no hablemos de ese ex, porque cada vez que yo me acuerdo de él, me hace mal. No quiero abrir ese cajón porque cada vez que lo abro, me lleva a ese momento. Y es el momento que no quiero sentir, no quiero vivir. Pero no nos damos cuenta que estoy interpretando las cosas de una manera para yo sentir lo que estoy sintiendo. Es toda interpretación. A través de los ojos, de los oídos, de mi razonamiento, de qué me contaron, si 2 más 2 es 4, o si 2 más 2 es 5, o si estoy abierto a decir 2 más 2 es 24. Si me siento liberado, tengo la capacidad de sentir como yo me quiero sentir. Porque quizás no te esté creyendo lo que me estás contando. Quizás no te esté creyendo esa forma de hablar que tenés, esa forma de atacar que tenés. Pero si vamos al otro extremo, me amás y me querés, y tampoco tendría que creérmelo, ¿o no? Porque si me creo que me amás, si me creo que necesitas de mí, puede que algún día no estés y me voy a sentir otra vez ahí, necesitado, con dolor, con incomodidad y no queriendo sentir como me siento. Por el simple hecho de que estoy esperando. Me dijiste que me amás, entonces me das una cierta comodidad y esa comodidad hace que yo me siente y te espere. Espero a que el abrazo, espero a que me hagas la comida, espero a que me atiendas. Espero, espero, espero. Y uno entra en una comodidad que genera estancamiento. Porque el agua estancada se pudre. Y lo más loco que el agua estancada está dentro de nosotros, porque somos agua. El agua fluye a través de las emociones, de las creencias. ¿Qué me quiero creer? ¿Qué te estás creyendo ahora? Si 2 más 2 es 4,
y te quedas con eso. Puede ser que sufras, puede ser que te enamores, puede ser que llores. Pero ¿cómo el amor te va a hacer llorar si es amor? ¿Pero cómo extrañar me va a hacer tanto mal si supuestamente cuando yo te extraño, extraño algo lindo? Qué loco que somos, porque te amo y estoy llorando. No te siento y estoy dependiendo de vos. Necesito sentirte para yo sentirme bien. Necesito sentir a través tuyo para sentir después a través mío. Necesito ir a la esquina a ver si llueve para darme cuenta que en casa también llueve. Necesito que vos sientas para yo estar tranquilo y empezar a sentir yo otra vez. Porque si vos no sentís, no va a ser cosa que yo me sienta solo sintiendo. Sentimos emociones, sentimos mentira, sentimos amor. Pero siempre hay un causante, siempre hay una causa, siempre hay una persona que lo genera. E inclusive la persona que lo genera soy yo mismo. Por esa interpretación de las cosas, por eso que me creí, por los resultados que yo quiero ponerle a las cuentas. Y sigo dependiendo de que me hables, de que me abraces, de que me quieras, de que me mientas, de que me ocultes. Y siempre estamos con vida, pase lo que pase. Siempre tener la posibilidad de desmenuzar todo y darlo vuelta, de contar las historias que vos quieras. Porque al fin y al cabo, estoy acá otra vez, pasando por todos los procesos, pasando por todos tus procesos, acompañándote porque ni siquiera te puedo entender, porque apenas me entiendo yo, no te voy a entender a vos. Creemos que entendemos al otro, creemos que sabemos del otro, pero apenas nos entendemos nosotros mismos, porque la mente es una cosa y lo que siento es otra cosa y lo que realmente soy es otra cosa. La única posibilidad que tenemos en la vida es de respirar y quizás tomar algún tipo de decisión para sentirme otra vez como yo quiero sentirme, decidir si te amo, decidir si te quiero mentir, decidir si te quiero extrañar, decidir si quiero que estés o que te vayas. Es todo muy, muy loco. Llego a los extremos, pero si cruzo los extremos todo se transforma y se vuelve a encontrar. Y quizá cuando nos demos cuenta de eso, vamos a dar cuenta que estamos jugando, que la vida es un juego, como se dice, y que venimos a aprender eso, nada más. No te vayas, que en el segundo bloque lo vamos a tener Ezequiel y la charla va a estar buenísima. Nos vemos en el segundo bloque. Gracias. Pilates Global Studio, modalidad de estudio, Pilates clásico. Clases de stretching global, elongación. Talleres cortos y cursos de formación completos en Pilates Studio. Pilates Global Studio, Alvear 166. Cabañas Lulabel. Un lugar para descansar y disfrutar de la naturaleza que nos rodea. A 10 minutos de la ciudad en auto y a unas 40 cuadras caminando. En medio de varias atracciones turísticas de Tandil. Cabañas Lulabel, Avenida Estrada, 1550. Mirta Garzón, sanación integral, terapeuta holística. Tratamientos para dolores físicos y emocionales con masajes, reflexologías, imanes terapéuticos. Talleres, cursos y charlas informativas. Informes al WhatsApp 249-448-6279. Mirta Garzón. CIEM, Sistemas Integrales de Seguridad y Videovigilancia. En Tandil, 249-460-3125, Pergamino y Junín. CIEM, Sistema de Vigilancia Especializada.
Runstore, indumentaria deportiva para la actividad que realices. Te esperamos con las mejores marcas. Encontranos en San Martín 276, Constitución 699 y en Quintana 575, Local 1. Runstore. Altair Viajes, paquetes nacionales e internacionales, cruceros, hoteles, aéreos. Te llevamos a los mejores eventos deportivos del mundo. Vos elegís el destino, nosotros te llevamos. Altair Viajes, 14 de julio 485, local 2. WhatsApp 249-452-2415. Tandil tiene un nuevo servicio, NG Turbos. Venta de turbocompresores nuevos, recambio y reparación. NG Turbos, intercooler, mangueras, captores y válvulas para vehículos y máquinas. Representante exclusivo en Tandil y zona de Turbodina. Distribuidores de Cabres, Holsen y Tron. NG Turbos, Colombia 984. Seguinos en redes. Red Dragon Gym. Boxeo recreativo, fitness, combate, power extreme, ciclismo de interior, ritmos, salsa cubana, gangu jam, aerobics localizada, entrenamiento funcional, artes marciales, kickboxing, taekwondo juvenil e infantil, Red Dragon Gym y Escuela CECAF con sus cursos intensivos, sé un futuro instructor y capacitate. Más información al 2494-240401. Red Dragon Gym, siempre en avance y dedicación. Facebook e Instagram, Red Dragon Gym, Tandil. Bienvenidos otra vez, bueno, acá con Ezequiel. ¿Cómo estás, Ezequiel? Hola, ¿cómo andas, Mauri? Bienvenido a la casa de Matt. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contento, la verdad que Tandil me abrió las puertas desde el primer momento. Sí. Así que muy contento. Gracias por el espacio. Sí. ¿Qué sentís acá? Primero vamos a contar a la gente qué es lo que vos haces. Ni sé yo lo que hago. Sí. Por la cantidad de cosas. Primero que nada, bueno, un proceso formativo, uno es kinesiólogo, kinesiólogo fisiatra, ya en el 2004 me recibí, o sea que ya son, este año 16 años, claro. Y de ahí despuntando siempre la parte energética, o sea, vos para que tengas una idea, terminaba de estudiar y me iba a un libro de bioenergía, claro. O sea, terminaba de las vértebras, los nervios, los músculos, las inserciones, todo lo del cuerpo humano. Y de ahí, chakras, acupuntura, la historia de los filósofos de la humanidad, por llamarlo, sí, de una manera. Y siempre la búsqueda, siempre algo que me falta, siempre algo, el nos falta. ¿Uno recurre a la búsqueda para completarse, crees vos, o es para tener más respuestas, más ideas,
y poder sacar una nueva conclusión. Creo que, como estábamos hablando al principio, nos desconectaron del todo. Sí. Y uno busca eso, esa reconexión. Sí. Entonces, tienen que pasar una determinada cantidad de años para llegar a lo que eras, para interpretar lo que está sucediendo hoy día. Claro. ¿Me explico? O sea, sí. Entonces, por ejemplo, que en el caso de uno que es padre, tu hijo te elige. Sí. Y vos elegís al padre. Sí. Y ya fue un convenio previo al nacimiento. Sí. O sea, el niño que está gestando, en este caso tu señora, sí, lo están gestando en conjunto, eligió. Claro. Vos elegiste a tu madre y a tu padre. Sí. Y eso es algo de lo que hoy día tenemos que empezar a redescubrir, ¿no? El recordar. ¿Qué es lo que vos decís, por ejemplo, que nos desconectaron? Hablamos siempre, más allá que nos podamos entender, pero del otro lado hay un reflejo de... Sí, sí, comprendo. ¿Qué es aquello que nos desconectaron o no nos dejaron conectar de nuevo? O como hablábamos antes de empezar la charla, eso que se borró. Y lo que pasa es que hay que entrar al origen. Sí. Al origen del ser humano. El origen del, como digo, como uno habla, ¿no? Por eso kinesiología ancestral. Claro. Es el origen del origen del origen del origen. Ajá. El volver a, como decirte, en la época de las cavernas, sí, te caíste y lo primero que hiciste, te frotaste en forma intuitiva. Y eso tiene un motivo por el cual vos... Me fui a las cavernas por sacar un ejemplo, ¿no? Pero es lo que hace una madre cuando se queda un hijo, lo agarra, lo abraza. El abrazo es el volver al útero, el contacto directo, por eso un abrazo, cuando uno da de pecho a pecho, sí, se abre, y eso genera que la persona se conecte con el otro. Y volviéndolo del ejemplo del cuando te golpeas, estás generando una inhibición de unos receptores de dolor que, sí, nosotros utilizamos en fisioterapia, que es la electroanalgesia. Ajá. Es un estímulo, sí, que se genera en piel para alivianar el dolor. Claro. Pero eso no quiere decir que no siga estando. Y cuando decía lo de la reconexión, es que se genera una amnesia. Uh-huh. Una amnesia. Para algunos hemos sido fruto de la nada, para otros según la religión que profesen. Claro. Pero bueno, uno en un estudio en una determinada época de mi vida de la anatomía, no de la anatomía, bueno, sí, de las filosofías y las religiones comparadas, sí, por llamarlo de una manera, para mí, mi humilde punto de vista es que todo es una botella que la das vuelta y decanta sobre el mismo pico. Claro. La base es muy similar, ponele el nombre que quieras, pero la base es la misma, de alguna forma, el encontrarse con uno mismo, la iluminación, el amor al prójimo, sí, las mismas mitologías. Claro. Las mismas mitologías hablan de con diferentes nombres de Jesús, uh-huh, de Krishna y etcétera. Sí. Pero la base es muy similar. Lo que pasa es que se fueron dando en momentos históricos determinados, uh-huh, en puntos del planeta donde estaba como separada la circunstancia. Claro. Pero hoy día esa separatividad, que era la que nos alejaba, sí, ya está erradicada. Por eso es lo que acontece hoy día en todos lados, ¿no? Claro. Lo que estamos viviendo hoy día. Podríamos decir que eso que se repite vida tras vida, y fíjate lo que te digo, uh-huh, eso que se repite vida tras vida, uh-huh, puede ser que sea a través de un mismo ADN, o es... Como hablamos siempre. Bien, bien. ¿Sí? ¿Se uh-huh entiende lo que digo? Sí, sí, cambia, muta. Ajá. Sí, 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 sí. El ADN hoy día, no solamente los genes expresan los caracteres, sino que también, como calculo que lo conocerás vos, Bruce Lipton ha dado mucho que hablar con la epigenética, sí, y el medio ambiente. Por eso que uno es el medio ambiente y su entorno. Para mí, cuando viene un paciente y uno dialoga, sí, sentís igual que la otra persona y tratás de volcar tu experiencia en que se concientice de lo que está aconteciendo. Claro. Y hay algunas personas que llegan y generan la terapia y otras personas que llegaron y se fueron, porque tal vez no era el momento
de asimilar ese proceso que se va generando. Y entonces, claro, la epigenética lo que permite hoy día, como una ciencia, es entender que los genes decodifican proteínas que van a ser las que te van a ubicar en ese medio ambiente que te estás desarrollando. O sea, nos adaptamos continuamente. En todo momento. Y el hecho de una forma de pensamiento nos limita. ¿Puede ser? Y lo que pasa es que el pensamiento es... acá ya tenemos que entrar un poquito más en circunstancia y desglosar todo lo que es también lo que es el yoga. Porque, por ejemplo, hoy día si hoy hice yoga, por ejemplo, hice una asana, hice una cosa, pero es una parte dentro de la disciplina. Claro. Que es la manera de pensar, como bien vos estás brindando. Hay una parte del yoga que habla justamente de cómo trabajar los pensamientos, las emociones, sí. Cómo desarrollarlo y cómo interactuar en ese contexto, en cómo vos vayas haciendo las cosas. Y las elecciones, vos sos la elección en el momento justo e indicado. Sí. En cada momento, vos estás tomando decisiones. Sí. Hay algunos que dicen libre albedrío, otros que ya está el destino marcado. Esas cosas dependen de cada cual. Claro. ¿Viste? O sea, cuanto más abiertos estemos a cualquier tipo de creencia, de dogma, tengo la posibilidad de abrazar otros dogmas, ¿no? Voy a estar mucho más liberado con la posibilidad de poder construirme otra vez continuamente en este momento. Creo que es una reconstrucción permanente la que estamos atravesando hoy día. Ajá. Hoy día es entonces, una reconstrucción. Entonces está bueno que las religiones choquen también, o que se, no sé si choquen, pero que se encuentren como para desmenuzar que todos hablamos de lo mismo. Esa es la idea, hacia ese camino se va. Claro. Hacia la unidad en comunidad. Uh-huh. Es decir, viste que hoy te doy el ejemplo de las redes sociales. Las redes sociales, justamente, internet hizo eso, que dio la capacidad de seres en diferentes puntos del planeta tengan un diferente pensamiento, emoción, circunstancia y pañuelo verde, sure. Pañuelo rosa. Las redes sociales interactúan por una causa. Sí. Esa causa luego ya se va a unir a otra y a otra, y ya directamente va a ser el pañuelo arcoíris. Y dándole la posibilidad de poder elegir. Claro, pero siempre, o sea, la idea hacia donde vamos es hacia una, o sea, mantenernos como individuos, pero en comunidad. O sea, uno formar parte de una comunidad, pero siendo individuo a la vez. Claro. Y interaccionar con cada una de las personas. Esa es la tierra de quinta dimensión. Uh-huh. Es por ahí cuando decimos darnos la posibilidad de estar solos, pero sin la necesidad de no estar con vos. Claro. Estamos en comunidad, pero no. Quizás suene en casa medio raro, no es que yo te necesito, suena como medio, no te necesito. Sí. Pero sí me doy la posibilidad de ser autosuficiente, sentirme que puedo estar solo, y si me acompañás es la cereza del postre. Por ejemplo, otras circunstancias es qué cantidad de gente conoces que está fuera, se está yendo del sistema. La autosustentabilidad. Sí. Tengo mis hijos, no los voy a mandar a la escuela. Lo voy a criar yo, le voy a dar mis valores, le voy a dar las circunstancias correspondientes. Sí. Y bueno, las diferentes escuelas que se van generando con Rudolf Steiner, con la antroposofía, son varios de los lineamientos de la escuela Waldorf. O sea, ya se va teniendo una amplitud. Hay modelos que se han implementado que no han resultado, no tuvieron un resultado de lo que esperaban. Y hoy día han quedado caducos. Claro. El mismo sistema que hoy día estamos viviendo ya está en su etapa final. Sí. Está en su etapa final. Llegó un punto en que esta forma de pensamiento tuya, por ejemplo, no voy a mandar a mis hijos a la escuela, les voy a enseñar yo, ¿no? Uh-huh. Yo la pensé miles de veces. Sí, sí, si sí. El día de mañana tengo un hijo, es que no tengo hijos. Pero es una manera de uno hacer lo que siente. Y en ese momento uno se siente solo con esa idea. Fue como diciendo, uno es el loco o el no acompañado. ¿Te pasa eso? ¿Te encontraste con gente que piensa igual que vos y ahí como que te relajaste? Porque sabes que tiene como todo, cuando el primero que tiene la guadaña para ir abriendo el camino es el que más transpira. Sí, claro, pero el camino se va marcando. Cuando hay otro atrás que viene, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Y como bien vos decís, lo siente y lo aplica. Claro. Te digo, hoy día Benicio, le mando un besito, tiene un año y medio
Lincoln. Y él tiene su carácter, sí, tiene su forma, y uno trata de interactuar para ir llevándolo de la manera con la que este, acomodándote al día a día. Sí. Porque uno lo han criado de una manera, a los dogmas, sí, y a los programas que se hablan y todas esas cosas, que es como que limitan, encuadran. Bueno, hoy ese cuadro se está ampliando. Claro. Y eso es lo que uno desarrolla en las sesiones, ¿no? Uh-huh. Que hace, de alguna manera. Qué loco, porque vos dijiste, ese cuadro se está ampliando. Fíjate que hablamos de un cuadro, un pensamiento cuadrado. Claro. Y ampliarse significa círculo, una expansión. Sí, claro, bueno, si ahí ya nos metemos en geometría sagrada, sí, bueno, olvídate, podemos estar hablando mucho tiempo, pero justamente... Vamos a hablar un poco. Sí, cómo no, sí, de, no hay ningún inconveniente. Que todos estos temas empiecen a aflorar. Y Tandil, donde estamos viviendo, Tandil es piedra que late, sí, significa piedra que late, estamos en un macizo cristalino muy importante, sí, muy importante. Un pequeño dato como para que sepas, ¿viste la película Avatar? Sí. Bueno, la tierra de los árboles gigantes, las sierras, las montañas, son árboles gigantes talados. En una época, sí, la tierra tenía este, árboles de 6, 7 hasta 9 kilómetros y más de alto. Uh-huh. Y las sagas de las películas te lo muestran. Sí. Lo que pasa es que como es ciencia ficción, claro, ahí es donde sí, entra, se habla, uh-huh, pero no es ciencia ficción. Pero viste que uno ve esas películas y de cierta forma siente algo. Como sí, diciendo, no vale, claro. Ah, está buenísimo. Uno sale del cine y quiere hasta salir volando. Y por llamarlo de una manera. Algo está que se sí, está reflejando y dice, sí, wow, sí, ¿por qué sí, lo siento? Sí, sí. No es que me lo esté creyendo, algo estoy sintiendo porque sentí esa liberación, la piel se te pone de gallina. Y sí. Y bueno, porque aparte también este, los que trabajan en ese arte saben cómo este, despertar esas emociones en el ser humano. Así como el ser humano clona. ¿Sí? Hoy día lo han clonado. Claro. O sea que te estoy hablando de épocas pretéritas. Sí, sí, sí. Nuestros orígenes están. Nuestro ADN tiene mucho componente extraterrestre. Uh-huh. Fuera de este planeta. Sí. Y hoy día hablarlo, no. Ningún inconveniente. Claro. Este, si lo quieren catalogar de la manera que lo. Bárbaro. Yo, es que, diría, es que no, yo creo que el hecho de pensar de que solo somos nosotros, bueno, pero cada cual tiene sí, no, verdad, su visual, pero sí, viste que alguien siempre mira para arriba como diciendo algo hay, ¿me entendés? Y bueno, o si se me presenta yo no sé qué haría. Hay una frase acá en por calle Alem de un edificio que lo están demoliendo que dice ¿cuándo dejaste de mirar a las estrellas? Cuando olvidaste tu origen. Claro. Entonces, viste, el origen tiene que ver. Sí. Hay, este, hay, ¿cómo se llama? Polvo de estrellas, porque claro, formamos parte de todo un cosmos que depende cada uno el descubrirlo. Claro. O sea, depende cada cual. Sí, por eso sí, siempre uno abierto a la situación de cada cual, de alguna manera, viste. No querer imponer. Claro. Esa es la situación a la que por ahí podemos comenzar a ver que todo va a ir fluyendo. Y bueno, mirá, dime que tenés un vaso, no, el vaso con los griegos. Sí. Y también todas las culturas, sí, ahí sí, lo estoy observando. Este, sí, un poco de Mariano, y todo lo que no cada una. Atención de este vasito. ¿Viste? Cada una de las culturas sí, ha establecido. O sea, el legado sí, de cada cultura. Y de ahí deviene el hecho de uno de estar con la parte oriental. Claro. El Tíbet, la India, y bueno, es lo que manejo, que me encanta, que lo pude descubrir, que es bueno, la praxis vertebral tibetana. Que... Ahora dejar esto para... Sí, no, está bien. Okay. Salió el tema nada más. No, va a salir. Bueno, vamos a una pausa y volvemos enseguida en el tercer bloque. Pilates Global Studio, modalidad estudio, Pilates clásico.
clases de stretching global, elongación, talleres cortos y cursos de formación completos en Pilates Studio. Pilates Global Studio, Alvear 166. Cabañas Lulabel. Un lugar para descansar y disfrutar de la naturaleza que nos rodea. A 10 minutos de la ciudad en auto y a unas 40 cuadras caminando. En medio de varias atracciones turísticas de Tandil. Cabañas Lulabel, Avenida Estrada, 1550. Mirta Garzón. Sanación integral, terapeuta holística, tratamientos para dolores físicos y emocionales con masajes, reflexologías, imanes terapéuticos. Talleres, cursos y charlas informativas. Informes al WhatsApp 249-448-6279. Mirta Garzón. CIEM, Sistemas Integrales de Seguridad y Videovigilancia. En Tandil, 249-460-3125. Pergamino y Junín. CIEM, Sistema de Vigilancia Especializada. Runstore, indumentaria deportiva para la actividad que realices. Te esperamos con las mejores marcas. Encontranos en San Martín 276, Constitución 699 y en Quintana 575, Local 1. Runstore. Altair Viajes, paquetes nacionales e internacionales, cruceros, hoteles, aéreos, te llevamos a los mejores eventos deportivos del mundo. Vos elegís el destino, nosotros te llevamos. Altair Viajes, 14 de julio 485, local 2. WhatsApp 249-452-2415. Tandil tiene un nuevo servicio, NG Turbos. Venta de turbocompresores nuevos, recambio y reparación. NG Turbos, intercooler, mangueras, captores y válvulas para vehículos y máquinas. Representante exclusivo en Tandil y zona de Turbodiña. Distribuidores de Cabre, Holsen y Chron. NG Turbos, Colombia 984. Seguinos en redes. Red Dragon Gym. Boxeo recreativo, fitness, combate, power slam, ciclismo de interior, ritmos, salsa cubana, gangu jam, aerobics localizada, entrenamiento funcional, artes marciales, kickboxing, taekwondo juvenil e infantil, Red Dragon Gym y Escuela CECAF con sus cursos intensivos, sin futuro instructor y capacitate. Más información al 2494-240401. Red Dragon Gym, siempre en avance y dedicación. Facebook e Instagram, Red Dragon Gym, Tandil. Thank you.
ahí. Bien, seguimos con Ezequiel. ¿Cómo es eso de que sentís y lo adaptás mucho, esa técnica que hablabas anteriormente, antes de...? Ah, praxis vertebral tibetana. ¿Cómo es eso? Y bueno, es una técnica que ayudó y ayuda a seguir en la búsqueda. Pero bueno, es una técnica milenaria, sí. Para que tengas una idea, tiene más de 6.000 años. Uh-huh. Bueno, como su origen es en el Tíbet. Sí. La descubro por esos buceos que uno genera. Me recibí en el 2018. Ya soy docente de la técnica. Se desarrolla en Buenos Aires. El inicio es vago en el tiempo porque no hay algo específico. Viajan unos monjes a Argentina en la década del 80. De los cuales uno de ellos recala en Buenos Aires y instruye a 5 médicos, de los cuales 2 fueron los que desempeñaron la técnica. Uno de ellos funda Columna Vitae, el doctor Fiore, una eminencia en la medicina argentina. Sí. 16 o 17 años fue cardiólogo. Que en paz descanse y en el lugar en el que está el respeto. Sí. Él accede a esta técnica que el monje le explica y deja la cardiología y se dedica a trabajar desde puntos específicos de la columna, arreglando vértebras, no arreglando, modificando la estructura tridimensional, claro, que pueda estar corrida hacia un lado o hacia, sí, el otro. Hablo en términos dinámicos y fluidos como para que se comprenda. Sí. Y a través de eso poder desobstruir una arteria, por ejemplo. Sí. Estoy hablando de un cardiólogo, sí, de 17 años de experiencia o más. Sí. Desarrollando eso. Mi profesor, mi maestro, profesor que es kinesiólogo, Rubén Pistaquia, quien le mando un abrazo también, accede a este conocimiento a través de un paciente. Un paciente le dice, me desarrollaron tal técnica y ya no tengo dolor. No, para. A ver, explícame cómo es esto. Uh-huh. Bueno, accede a ese conocimiento, el maestro Fiore, medio como que sí, que no, que sí, que no. Y bueno, el maestro Pistaquia lo que hace es ir paulatinamente, llevar pacientes, y ahí, sí, es como que va formándose en la técnica. Luego él, por crecimiento, se abre y genera lo que es el estudio de la praxis vertebral tibetana, que básicamente lo que es una técnica manual, armónica, fluida y dinámica, que lo que trata de hacer es generar una apertura de los espacios de cada una de las vértebras. Sí. Por cada una de las vértebras salen los nervios que van a gobernar un área específica del cuerpo: piel, un órgano, un músculo, una arteria, sí, una vena. Y eso trabaja en forma refleja. Vos, al trabajar esa vértebra, lo que estás generando es un desbloqueo de ese área. Y paralelamente también me llamaba mucho la atención el tema de las emociones. Y bueno, y empezar a decodificarlas dentro de lo que es biodecodificación, sí, por llamarlo de una manera, y también todo lo que es específicamente acupuntura, la filosofía oriental. Y ahí te vas metiendo ya en los monjes, en los escritos, en Buda, en Krishna, en los diferentes, se llaman los sutras, sí, ¿viste? Los sermones del primer sermón de Buda que da, sí, con las cuatro nobles verdades. Bueno, y te vas metiendo en todas esas cosas. Claro. Y se van hermanando y se van juntando. Y yo llego en el 18, me recibo y hoy día, bueno, es una de las técnicas que aplico en el consultorio. Este tipo de técnica, cuando vos decías, entra a corregir la estructura ósea de la columna vertebral, ¿no? Sí. Vamos a llamarlo así. ¿Va a tener un resultado en tu vida hoy o para los que vienen? Obviamente va a haber un cambio, ¿no? Pero ¿va a ir mejorando la estructura para aquellos que van viniendo? Por ejemplo, un hijo. Vos que me lo relacionás en el que vos lo apliques a esa persona, claro, y eso... La siguiente generación. Ah, bien, sí, y es lo que estábamos hablando de los genes. Ajá. Estás modificando el medio ambiente, sí, sí, totalmente. Sí, no es, sí, que esto ahora
es la cura total, sino que es un proceso. No, no, lo que pasa es que dentro de la entrevista uno aborda, para mí hay algo que quiero explicar y es muy sencillo. ¿Viste cuando estás comiendo, los que comen carne? Sí. ¿Está bien? ¿Viste cuando estás comiendo que hay un cuerito arriba? Sí. Eso, ese tejido se llama la fascia. Sí. Ese tejido facial, a nivel anatómico, durante los años que hemos tenido formación, se lo dejaba de lado. Claro. Envuelve todo el cuerpo. Sí. Hay congresos internacionales de fascia. El último se hizo en Buenos Aires, en Argentina, el año pasado. Vinieron los capos, sí, capos de capos en este tejido. Este tejido tiene la particularidad de ser el fulcro entre lo que sería la manifestación espiritual y física. La fascia tiene la característica de acomodarse como un traje de neopren. Sí. ¿Verdad? Entonces, si hay un conflicto, se genera... Mirá cómo es automático. Sí. Hay un conflicto. Ese conflicto genera un bloqueo del chakra. El chakra no hace, o sea, ese cuerpo, sí, cuerpo emocional, mental, el que corresponda, comienza a no tener energía. Al no tener energía, se comienza a deshidratar, porque el agua forma parte dentro de, claro, la estructura. No le llega el flujo energético y llega la fascia. La fascia se deshidrata y al deshidratarse generan los bloqueos emocionales, o lo que se hablan, los puntos gatillo, los puntos de dolor, donde te tocas y te duele. Y de ahí nos abrimos al medio ambiente, lo laboral, lo propio del día a día, de la vida. Entonces, la emoción es el fulcro. Dentro de la postura, si vos estás contento, ¿cómo vas? ¿Con la cabeza gacha? Claro. ¿O vas con erguido? ¿Vas con el tono extensor en predominio? Si estás triste, ¿cómo vas? Con la cabeza baja, con el tono flexor de principio. Eso lo maneja el sistema límbico, que tiene que ver con todo lo que es la parte emocional, sí, con el cerebro más inicial, por llamarlo, el reptiliano, y de ahí es donde se va relacionando con lo que es ese área del sistema cerebral, que es el límbico, la ínsula, las emociones y los sistemas que gobiernan lo que es el sistema simpático y parasimpático. Son los sistemas que trabajan en lo que tiene que ver, por ejemplo, en el control de lo golpeo, no lo golpeo, lo acomodo, no lo acomodo. En ese sentido, me fui a lo violento, sí, 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 como para que quede bien ilustrado. Entonces, uno, en ese flujo, es donde trabaja en la fascia. Si la fascia, si vos estás con un llanto, la fascia se retrae y la labilidad que ya tiene tu cuerpo va a reflejarlo. Por eso que hay personas que tienen gastritis, hay personas que tienen bruxismo, hay personas que tienen dolor de cabeza, hay personas que tienen dolor en lumbar, y ese dolor es un foco de conflicto que está avisando que hay algo que no está funcionando bien, que no voy por el camino. Entonces la técnica lo que trata de brindar específicamente es en el abordaje, pero en la entrevista también es como que ayudás a que la persona exprese en palabras el conflicto que tiene oculto. Entonces, si la persona decodifica qué es lo que le está sucediendo, absorbe esa emoción, se da cuenta y ya está en proceso de sanación desde adentro, pero la toma de conciencia, como yo siempre digo, no vas a venir a tirarte en la camilla. Sí. No te tirás en la camilla. Aparte, la camilla es una camilla especial, donde vos estás boca abajo con la cabeza colgando. Sí. Vos decís, oh, con la cabeza colgando, ¿sí? Uh-huh. Es una técnica específica, tiene un aval de la universidad. Uh-huh. O sea, es una técnica con un aval científico, por llamarlo de una manera, pero también se le agregó la parte emocional, por llamarlo de una creo manera. Que cuando decías lo de la fascia, hoy en día, bueno, si bien tengo un gimnasio, damos los cursos, y la mejor forma de explicar la fascia era el paquete de fideos, sí, donde todos los fideos serían, sí, las fibras musculares, sí, y todo el paquete que envuelve todos los fideos sería la fascia. Exacto. E incluso dentro de cada fideito habría una fascia. Ay, exacto. Y sí, cuando hacemos liberación miofascial con los rodillos, con el rolo, la persona siente esa relajación y hasta se ríe. ¿Viste? Y no entiende por qué se ríe. Bueno, tiene que ver con eso, con la liberación de ese área correspondiente. Y si vos estás haciendo, por ejemplo, con el rolo, sí, en la parte posterior, por ejemplo, en el isquiotibial, o incluso en el gemelo, por ahí pasa el canal de vejiga, que tiene que ver con los miedos internos.
con el agua, con el manejo y la fluidez del agua. Entonces, vos fíjate, ¿por qué se cortó el tendón de Aquiles? Hubo algo que acumuló hasta que llegué. Para una persona posiblemente sea un algo bueno. Sí, voy al médico, me opero, listo, 3 meses, 4 meses, 5 de rehabilitación y volví a la vida. Pero hay algo más que también lo está generando. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se cortó el tendón de Aquiles? Tengo un amigo, le mando un saludo, los estarán mirando. Santi, de Santiago del Estero, Santi. Mira vos. Y él se cortó el tendón de Aquiles y tengo entendido los dos. Los dos. Y bueno, operación, pero él siguió. ¿Qué pasa si no trabajo desde la conciencia? Sí, el mismo, la misma circunstancia. Sí, el mismo proceso. Sí, la misma circunstancia. Eso que se decía muscularmente no puede volver a ocurrir, supuestamente, ¿no? Un desgarro en el mismo lugar, podríamos decir que sí. Puede acontecer en cualquier lugar. Ajá. Puede acontecer en cualquier lugar. El músculo es la vía que tiene el sistema emocional de moverse. Claro. A través del sistema muscular. Entonces, es más, uno nomina, pone sistema muscular, sistema nervioso, pero todo está envuelto por fascia. Claro. Todo, todo. Es por eso es lo que es las terapias reflejas también trabajan, como la reflexología tanto de pie, de mano, la reflexología en lo que es la auriculoterapia. Todo es un reflejo del todo. En un área específica se manifiesta todo. Y uno de esos tejidos es ese. Y paralelamente también con la acupuntura. También se han encontrado evidencias tangibles de los posibles canales de acupuntura. Está muy en controversia. Para que tengas una idea, fue un conocimiento vedado por 40, 45, 50 años. Lo descubrió un coreano, que son los canales de Bongan, los que estén metidos en el tema van a saber básicamente, son áreas específicas del cuerpo que son tan microscópicas que no se ven, pero con tinciones y circunstancias se han logrado identificar. Y es donde se trata de interpretar cómo funciona la acupuntura. En cada punto de acupuntura tenés todas las cualidades terapéuticas para generar alivio de dolor, modificaciones metabólicas. Tenés ARN, ADN, que son las sustancias que utilizan las células para reproducirse y para poder recuperarse. Y todo esto también lo comenzó a ver Hammer, ¿viste? El doctor Hammer con las leyes a partir de lo que le aconteció a él. O sea, él tuvo que vivir en circunstancia propia lo que acontecía para poder decodificar el proceso al cual genera una tumoración. Una tumoración la generamos nosotros. El cáncer. O sea, hay que hablarlo literal, ya no. Claro. Que en paz descanse murió de una enfermedad prolongada. Claro. No, hablemos tácitamente. E incluso también por estudios se dice que el 70% de las enfermedades las elegimos. Los 30 puede ser que vengan un ADN. Sí. Sí, pero bueno, tenemos un gran porcentaje de poder elegir un cáncer. Pero sí que loco. ¿Sí? No, porque yo sé que del otro lado es medio. Es muy, muy complicado y quizás muy trabajoso aceptarlo, pero una vez que lo empecemos a liberar y empezar a hablar de esto, yo creo que va a tener mejor solución. Por el hecho de que lo ocultemos y no hablemos de eso, energéticamente va a hacer que eso sea lo que es. Y claro, totalmente. Vos fíjate en el caso de hoy día, un respeto para todos porque puedan estar atravesando una situación de estas características, los televidentes a los cuales hay soluciones. Hay momentos en los cuales ese clic que se hace pueda dar la posibilidad de decir, bueno, pará, estos flacos, ¿qué están hablando? Hammer, busco. Lo bueno que de acá a unos años esto se va a hablar diferente. Decir, mirá, yo me acuerdo de eso, soy loco. Sí, claro, sí, claro que sí. Lo que pasa es que ahora parece que somos así, ¿viste? Que no estamos. Pero la coherencia. Somos los que tenemos la guadaña ahora. ¿Te gustó el ejemplo? Sí, está bien. Está mucho más por ese lado. Vamos a unos mensajitos. Dale. Miriam Medina, aplausos. Karina Vargas, queriendo poder aprender todos los días con cosas nuevas. Gracias por compartirlas. Saludos. Mirta Martínez, muy buen programa. Saludos para todos. Tengo un obsequio para vos. ¿Sí? Sí. A ver si te gusta. Toma.
A ver, esto vamos a hablar después, ¿no? Yo te lo pasé. Es un obsequio. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con Ezequiel, no te vayas. Pilates Global Studio, modalidad estudio, Pilates clásico. Clases de stretching global, elongación. Talleres cortos y cursos de formación completos en Pilates Studio. Pilates Global Studio, Alvear 166. Cabañas Lulabel. Un lugar para descansar y disfrutar de la naturaleza que nos rodea. A 10 minutos de la ciudad en auto y a unas 40 cuadras caminando. En medio de varias atracciones turísticas de Tandil. Cabañas Lulabel, Avenida Estrada, 1550. Mirta Garzón, sanación integral, terapeuta holística. Tratamientos para dolores físicos y emocionales con masajes, reflexologías, imanes terapéuticos. Talleres, cursos y charlas informativas. Informes al WhatsApp 249-448-6279. Mirta Garzón. CIEM, Sistemas Integrales de Seguridad y Videovigilancia. En Tandil, 249-460-3125, Pergamino y Junín. CIEM, Sistema de Vigilancia Especializada. Runstore, indumentaria deportiva para la actividad que realices. Te esperamos con las mejores marcas. Encontranos en San Martín 276, Constitución 699 y en Quintana 575, Local 1. Runstore. Altair Viajes. Paquetes nacionales e internacionales. Cruceros, hoteles, aéreos. Te llevamos a los mejores eventos deportivos del mundo. Vos elegís el destino, nosotros te llevamos. Altair Viajes, 14 de julio 485, local 2. WhatsApp 249-452-2415. Tandil tiene un nuevo servicio, NG Turbos. Venta de turbocompresores nuevos, recambio y reparación. NG Turbos, intercooler, mangueras, captores y válvulas para vehículos y máquinas. Representante exclusivo en Tandil y zona de Turbodiña. Distribuidores de Cabre, Holsen y Chron. NG Turbos, Colombia 984. Seguinos en redes. Red Dragon Gym. Boxeo recreativo, fitness, combate, power stream, ciclismo de interior, ritmos, salsa cubana, gangu jam, aerobics localizada, entrenamiento funcional, artes marciales, kickboxing, taekwondo juvenil e infantil, Red Dragon Gym y Escuela CECAF con sus cursos intensivos, sé un futuro instructor y capacitate. Más información al 2494-240401. Red Dragon Gym, siempre en avance y dedicación. Facebook e Instagram, Red Dragon Gym, Tandil.
Bueno, seguimos con Ezequiel. Me acaba de regalar un cristal. Sí, no, no voy a alcanzar a tomar la cámara, pero bueno. Es muy lindo, gracias. Por favor. ¿Qué puedes contarnos de esto? El cristal, somos cristal. Somos cristal. La evolución del humano hoy día es homo cristales. Sí. El cristal tiene la característica de tener un amplio porcentaje de sílice. Sí. No por nada la civilización actual es sílice, están en los teléfonos, en la tecnología, pero la circunstancia es que dependemos de un estertor externo, o sea, de algo externo para conectarnos, cuando en realidad la conexión es automática. Claro. Los cristales, como te conté anteriormente, son el latir de la tierra. Tandil late al conjunto de la tierra. Pero el planeta está en un proceso de cambio absoluto y el resurgir de cristales va a hacer que esa vibración aumente. Los cristales, la característica que tienen, que tienen vida, forman parte del reino mineral. Tal vez no caminan, no se mueven como nosotros, pero tienen un latir específico. Que lo que va a resonar es la cualidad a la que tienen que generar, por llamarlo de una manera. Fueron puestos en el planeta para mantener la vibración y la estabilidad, por llamarlo de una manera. Y habitan todo el planeta, todo el planeta. Nosotros estamos, por ejemplo, en esta parte, en lo que es abajo de lo que es el macizo de Brasilia. Sí. La clásica mina de Wanda, claro. La gente que ha ido a Wanda. ¿Viste? Bueno, ahí justamente ese macizo se extiende desde el sur del Brasil hasta prácticamente la provincia de Buenos Aires, toda esa zona. Llega un poquito más abajo, algunos hablan, que hasta la zona de la meseta de Somuncura, en la Patagonia Argentina. Ajá. Tiene toda esa extensión. Sí. Sí, y los cristales. Por eso se encuentran también todos los países ahí. Bueno, claro, sí. Y allá nos expandimos un poco más, pero... Sí. Y sí, porque también toma parte de Uruguay. Uruguay también, la mística que tiene Uruguay es increíble. En realidad todo, pero por ahí hay puntos, ¿viste? Porque así como nosotros tenemos nuestro sistema de chakras, el planeta tiene chakras y la Argentina tiene chakras. Esto, como decía, fractales. Exactamente. Voy sacando. Exacto. Y un ejemplo, mi señora es de Tucumán. ¿Por qué se habla del Jardín de la República? ¿Tucumán qué forma tiene? Es chiquitito. Sí. ¿Qué se te viene? ¿Qué puede llegar a ser? Y ahora no. Un ejemplo. Corazón. Tucumán es el corazón de la Argentina. Es el chakra cardíaco. Aparte, tú. Oh, excelente. Muy bueno. Muy bueno. Me encantó. Sí. Me encantó. Bárbaro. Bueno, estás entrando en ese nivel al cual uno trata de ir incorporando. Y así lo mismo, ¿de dónde vienen los mejores cantores de Argentina? Sí. De Salta. Sí. ¿Está bien? Sí. O bueno, que no se ofendan las otras. Bueno, el chakra laringio. Ese es el tema. O sea que, hoy hablamos con Marcela ahí. Yo te voy a ver a vos, ¿no? Sí. La persona te quiere ver a vos. Sí. ¿Qué es lo que hace Ezequiel en una sesión? ¿Charlamos? Mira. Primero que nada, pregunto quién te recomendó. Sí. Me interesa muchísimo a cómo llegás. En base a eso, entablamos. Yo primero pongo la base de decir, son 4 sesiones de 1 hora de duración cada una, cada 15 días. Ajá. En esa hora de tratamiento, en la primera visita, te venís a mi casa. Entrás a mi casa. Claro. Porque el consultorio lo tengo en mi casa. Sí. Entonces vas a verlo a Benicio, que va a ir corriendo y que va a querer y subirse a la escalera que hay en casa. Subís y ahí es donde comenzamos una evaluación, un ida y vuelta en el relacionarte. Bueno, contame, ¿dónde naciste? ¿Cómo es tu familia? ¿Qué trabajo tenés? ¿Estás contento con el trabajo que estás haciendo? Y no, la verdad que estoy bueno. ¿Pero qué te gustaría hacer? Y no, estaría bueno. ¿Y por qué no lo haces? No, lo que pasa, bueno, está bien. En base a todo eso, uno va ya a la parte de evaluación, los movimientos específicos del cuerpo, la postura, un análisis de la postura. Tengo un espejo que algunas veces hago que la persona se observe para ver qué ves. ¿Qué te está brindando esa imagen?
en algunos casos, sí, ¿no? Sí, sí. Y en base a eso, tratar de ver si hay algún conflicto no resuelto que tenga que ver con ese dolor, claro, con esa situación que te está trayendo al consultorio. No, pero tengo migrañas crónicas. Bueno, bárbaro. ¿Cómo es la relación con tu papá? Y no, la verdad que hay, bueno, la relación entre el dolor de cabeza, sí, con alguien superior. Hay algo ahí que no está, bueno, veo vértebra 1, 2, 3, vas viendo, acomodas una, acomodas la otra. Y de ahí entablás, especificás bien qué es lo que vas a hacer. Porque estás trabajando en la anticipación. Le estás diciendo, mira, Maurice, vamos a hacer este tipo de tratamiento para tratar de hacer esto, esto, esto y esto y esto. Los 15 días de plazo son para que tu cuerpo se reacomode, claro, a nivel emocional, a nivel mental. Puede darse que personas que han llorado, personas que se han sudado todo, sí, en una determinada sesión, y hasta confesiones que en otra época me han dicho que he sido padre. Ajá. en otra encarnación. Entonces, bueno, no te digo que va a ser un confesionario, claro, pero de alguna manera hay un ida y vuelta entre la persona y uno, porque uno es el reflejo del otro. Claro, eso te iba a decir justamente. Lo que el otro te está diciendo es lo que vos estás en carencia o necesitando o pulir y acomodar. Y acá se van metiendo los cristales, en los chakras, en la armonización de los chakras. Utilizo radiestesia con un cristal que me permite saber qué chakra es el que pueda estar abierto, cerrado, bloqueado, sí, a medio funcionar, ya ubicado en la camilla, con el cuenco tibetano tratar de armonizar, porque los cuencos, la característica que tiene es que tienen los siete metales, que tienen que ver con los siete chakras, y esa resonancia que tienen los cuencos armonizan a los cuerpos energéticos, por llamarlo de una manera. Y de ahí comenzar paulatinamente. Todo esto, si veo que la persona se abre y lo acepta. Claro. Ahora, si no, bueno, vamos con praxis vertebral tibetana, que es como la puerta de entrada. ¿Duele? Y si duele. Claro. Desarrollás una apertura de cada una de las vértebras, sí, y a partir de eso, ya una vez que termino el protocolo base, porque hay un protocolo base, uh-huh, que dura un determinado periodo, cuando lo termino, ahí ya arranco con lo que los guías ponen en las manos de uno para desarrollar. Sí. Acupuntura, ventosas, una técnica que, bueno, alguno paciente cuando la ve se ríe, pero hay una técnica que utiliza un martillo, uh-huh, que se llama Toksen, sí, es una técnica tailandesa, uh-huh, que lo que hace es trabajar con un martillo, sí, y le pegas. Ajá. Lo vas trabajando para ir desbloqueando, claro, ese foco de conflicto en la fascia, claro, ubicado a nivel vertebral o paravertebral, o en el área correspondiente. Y ahí lo vas trabajando de alguna forma. Y luego muchas indicaciones. Durante 24 o 48 horas no tenés que hacer esto, esto, esto y, claro, esto. Le mandamos un saludo a Ignacio Pedulini, Nacho. Sí. Que vos sabés que cuando yo hablo con él, como se refleja mucho con vos, por el hecho de que, bueno, a ver quién te mandó, conoces esto, sabes cómo es. Sí. Yo también le mando un saludo porque fue uno de los primeros que me contacté cuando llegué acá a Tandil. Y muy, 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 muy macanudo. Estuvo acá con nosotros en una entrevista. Estuve viendo un poquito. Vamos a pasar unos mensajitos. Marcela Castro, estoy admirada de escuchar a Ezequiel cómo integra distintas herramientas de sanación para un problema específico con lo que aportan cada una. Constanza Rodríguez, sos todo, por eso te admiro tanto. Mi hermano, un beso. Mónica Avendaño, genio. Mi vieja. Tu mamá. Alejandro Medina, genio ese. Alejandro, mi cuñado. Un abrazo, gracias. Un abrazo para todos. Me emocionaron, la verdad que... Bueno, habla. No, que te quería contar que sí, cuando supe que iba a venir, sí, bueno, se lo conté a todas las personas, porque la idea, ¿sabes qué tienes? Tratar de esto que uno desarrolla, sí, que se pueda expandir, claro, y que cada vez van a haber más terapeutas. Por eso con Mariana hacemos esto. Me encanta, es espectacular, les agradezco por el espacio, por la dedicación y por lo que brindan. Dale. Eso es lo más importante de todo, tener un momento, uno, ¿no? Acá.
o si quieren, se nos cierra. Un abrazo siempre. Y gracias por estar hoy. Gracias a vos. La verdad que es genial. Y bueno, sabes que estaríamos horas hablando. Sí, no, ¿sí? No. Llamar otra oportunidad. Sí, no, de eso. Bueno, bárbaro. A todos ahí, muchas gracias. Gracias a Ezequiel, gracias a la gente que nos acompaña siempre. Gracias. Y nos vemos el lunes que viene. Gracias, nos vemos.